Eskerrik asko, legebiltzarburu andrea, sailburuok, egunon guztioi. Bueno, hoy por fin vamos a hablar en condiciones de fiscalidad en este Parlamento, y digo en condiciones porque pese a que desde el inicio de la legislatura han sido recurrentes los debates en torno a fiscalidad en esta Cámara, no ha habido la posibilidad real de plantar un debate serio y profundo. Como saben todas ustedes, los partidos que sustentan a los gobiernos de las diferentes diputaciones forales ya han registrado o están a punto de registrar su reforma fiscal en las tres juntas generales, dando así la envoltura necesaria y poniendo el lazo final a la famosa foto del pacto entre el partido más alejado de la voluntad de la ciudadanía vasca y el gobierno vasco. Miren, es curioso que quienes a veces dicen que este no es el lugar para hablar de fiscalidad entreguen, mediante acuerdo presupuestario de por medio, en este mismo espacio la política fiscal de Euskadi al Partido Popular y pacten justo lo contrario a lo que venía reclamando el propio consejero de Economía del Gobierno vasco durante todo este año. Pero lo que yo realmente me he preguntado en no pocas ocasiones es cómo es posible que la política fiscal de un país la dicte el partido con menos apoyo entre la ciudadanía. ¿Cómo es posible que con una mayoría progresista en este Parlamento y en el sentir de la ciudadanía vasca, tal y como los resultados electorales y las encuestas evidencian, no es posible ponernos de acuerdo en llevar a cabo una política fiscal realmente justa en beneficio de toda la ciudadanía y de toda la economía vasca? Eta kontuan izan behar dugu, gehiengo progresista bat izan da legebiltzar honetan, eskuineko paktu hau etzera emango Eusko Alderdi Sozialistak nahi izango ez balu. Ze egisa da, legebiltzar honetan zenbakixak ematen dabe. Eta horregaitzi, beharrezkoa da gure herrian egitura sozial eta ekonomiko moderno eta solidarioak, pertsona trebatuak eta desberdintasun gutxio izatia. Eta ontarako da, eta ez enpresa handiei zerga berapenak egiteko, zerga politika on baten helburua. Desde Elkarrekin Podemos hemos solicitado este pleno monográfico porque consideramos que es uno de los debates más importantes para todos aquellos que defendemos la igualdad, la solidaridad y la justicia social, porque este es uno de los debates más importantes para aquellas personas que queremos, bajo estos principios, construir una sociedad justa en la que ningún ciudadano o ciudadana se quede atrás. En el anterior pleno monográfico sobre fiscalidad, de febrero de 2013, se aprobó por mayoría de la Cámara crear un foro para traer a este Parlamento el debate sobre fiscalidad y hacerlo con carácter previo a que se realicen las modificaciones fiscales, de forma que esta Cámara, que tiene las competencias de armonización y coordinación, puedan ejercerse. Pero este es un acuerdo incumplido, una vez más incumplido por los partidos que ya han presentado su acuerdo fiscal regresivo. Un acuerdo incumplido por interés, por el interés del que quería sacar a toda costa unos presupuestos adelante, fuese al precio que fuese. ¿Que había que llevarse la justicia social por delante? Pues nos la llevamos por delante. ¿Que hay que rebajar aún más los impuestos a las grandes empresas con beneficios? Pues acordamos la mayor bajada de la historia. ¿Que hay que hacer oídos sordos a los acuerdos de este Parlamento? ¿Qué más da, verdad? Pero aún estamos a tiempo de corregir y de cumplir con ese acuerdo de este mismo Parlamento, debatiendo y tratando de profundizar la posibilidad de establecer unas líneas básicas de reforma. De una reforma que sea fiel reflejo del sentir mayoritario de esta Cámara. Una reforma fiscal progresista. Y lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero lo reiteramos. No existe la posibilidad de una sociedad justa sin una política fiscal justa. Y por eso, ante esos ajustes fiscales del PNV, del PP y del PSE, que no avanzan, sino que retroceden en justicia fiscal, desde Elkarrekin Podemos consideramos que es absolutamente necesario traer a esta Cámara un debate monográfico en el que abordar la fiscalidad en su conjunto. Zerga politika bati buruz hitz egiterakoan, bizi dugun testu inguru sozioekonomikoarekin batera egin behar da beti. Eta inoiz ez zaberandu, berriz be geure buruari galdetzeko, zer egin izan dan, zer galdaketetan azken urteotan, edo zergaitik euki dugun diru sarreren eta gastuen arteko desoreka azken hamarkada hontan. Preguntaba en euskera qué se ha estado realizando en materia de fiscalidad durante los últimos años, básicamente porque la norma habitual en la última década han sido grandes desequilibrios entre ingresos y gastos.
Y a la hora de hacer este análisis, la causa de este desequilibrio presupuestario hay que buscarla en el periodo precrisis. ¿Por qué? Pues porque en las épocas de bonanza económica nuestras juntas generales aprobaron sucesivas reformas fiscales con un objetivo muy claro: reducir la presión fiscal de las rentas del capital y de los beneficios empresariales. Esas reformas que se vendían como modernidad o que se vendían como mayor competitividad de nuestro tejido productivo se ha demostrado que eran falsas, tan falsas como los argumentos que se emplean ahora para justificar esta bajada de impuestos, porque son exactamente las mismas. Sean claros, señores del Partido Nacionalista Vasco, señores del Partido Popular, el objetivo es hacer que quien más tiene pague menos. El credo ultraneoliberal que inspira sus propuestas está ahí. No sigan tratando de engañar a la ciudadanía vasca. Su receta da como resultado mayor desigualdad social. Sean sinceros y díganlo claramente. Lo que mucha gente se pregunta, gente que votó el programa del Partido Socialista, es si los socialistas vascos asumen ese credo y esas recetas. Yo quiero creer que no, que en el PSE quedan los arrestos suficientes para decir que no al programa electoral del Partido Popular. No se equivoquen, porque esta es una mano tendida. Una mano tendida porque, de verdad, Euskadi puede y quiere una nueva reforma fiscal. Una reforma progresista, una reforma que para salir adelante necesita su apoyo, el de los socialistas de corazón. Por eso sumemos los votos de la izquierda, de las fuerzas progresistas, de todos esos valores, de todos esos vascos y vascas que votaron programas de cambio social, que votaron justicia social, que votaron menos desigualdad, que ansían, que quieren, que nos piden que los que más tienen paguen más. Y es que fíjense si es importante lo que tenemos entre manos, que fueron esas reformas fiscales precrisis a las que aludía antes, las que socavaron la capacidad de las instituciones públicas para financiar el gasto social y los servicios públicos. Fueron esas reformas, como la que ahora propone el Partido Popular, que no es casualidad, las que crearon el caldo de cultivo a los recortes sociales y a las tasas insostenibles de endeudamiento. En 2007 se rebajó el impuesto de sociedades del 33 al 30%. En 2013 se rebajó del 30 al 28%. Ahora, en 2018, quieren dejarlo en el 26% para que acabe en el 2020 en el 24%. ¿Dónde está el límite, señores del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular? ¿Dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que desaparezca? ¿Que sea irrelevante? ¿Que las grandes empresas con beneficios no tengan que pagar impuestos? Pues van por el buen camino. Han rebajado el tipo en más de un 27% en 10 años. Ustedes quieren limitarse a recaudar lo mínimo, bajando además los impuestos a quienes más tienen. ¿Cómo se van a revertir los recortes sociales de la crisis recaudando lo mínimo? ¿O es que esta rebaja de impuestos directamente impide revertir esos recortes? Se cumple así la máxima de las políticas neoliberales. Si la economía va bien, hay que bajar los impuestos porque la economía va bien. Y si la economía va mal, hay que bajarlos para que mejore. Ahora dice el Gobierno que la economía va bien y que ya hemos pasado la crisis. Eso sí, le encanta al Gobierno hablar de datos macro. Cuando bajamos al sufrimiento de tantas y tantas familias, la cosa cambia. Porque no se olviden, miles de familias siguen sufriendo la pobreza día tras día, la precariedad laboral, el paro o sus recortes en la renta de garantía de ingresos. Sin embargo, ustedes, señores y señoras del PNV, pactan junto al Partido Popular otra rebaja fiscal a las personas que más dinero tienen. ¿Por qué? Pues sencillamente porque su modelo fiscal es el mismo, repito, exactamente el mismo que el del Partido Popular. Que los que más tienen paguen menos y que los que tenemos menos paguemos a escote eso que no pagan los que más tienen. Porque no digo nada nuevo si afirmo hoy aquí que nuestro sistema fiscal no es justo, ¿verdad? Porque esta es una afirmación que ha sido compartida tanto por el Carrequín Podemos como por Euskal Herria Bildu como por el Partido Socialista de Euskadi en múltiples ocasiones. Patxi López Berak duela urte batzuk adierazten zuen gure zerga politika etzela justua. Eta ziur nau, Elkarrekin Podemosek, PSek eta EH Bilduk partekatzen dugula gaurko politika fiskala ez dala justua. Eta ez da justua nagusiki lansariak eta zeharkako zergekin sostengatzen den enean. A que sí, señora Castelo. A que ustedes también creen que en el PSE que el actual sistema fiscal es injusto. Ustedes como nosotras, como Euskal Herria Bildu, como una gran mayoría de vascos y vascas, creemos que es injusto que la recaudación esté sustentada fundamentalmente por las nóminas y por los impuestos indirectos.
que es injusto que las rentas del capital no paguen lo mismo que las rentas del trabajo. Pues si es así, votemos juntos las resoluciones de este pleno para acabar con esa injusticia. Está en su mano, señores y señoras del Partido Socialista. Y es que tenemos un sistema fiscal en el que la presión fiscal es 7,3 puntos inferior a la media de la Unión Europea. Y esto quiere decir que anualmente en las haciendas vascas se dejan de recaudar más de 3.200 millones de euros. Y es que tenemos un sistema fiscal en el que trabajadores y trabajadoras pagan mucho más, hasta un 40% más de media que los y las profesionales liberales. Y eso no es justo. Tenemos un sistema fiscal que permite a los que viven de las rentas y no del trabajo buscar mil atajos para pagar mucho menos de lo que les corresponde. Y eso no es justo. Y es que tenemos un sistema fiscal en el que las rentas del capital pagan mucho menos que las rentas del trabajo. Y eso tampoco es justo. La injusticia es que nuestro sistema tributario no está tratando de forma similar situaciones que pueden ser similares en relación a la capacidad de pago del contribuyente. Hoy en Euskadi se trata de un modo muy diferente a los contribuyentes en función del origen de su renta o beneficio. Mientras los rendimientos del trabajo pueden llegar a tributar hasta un 49%, un gran rentista con pisos en alquiler, el máximo que pagaría sería un 25%. Y esta es una situación que lleva mucho tiempo enquistada, pero que no por ello podemos naturalizar, y es nuestra obligación ponerle fin. ¿Cómo vamos a construir una sociedad próspera con unos servicios públicos de calidad si existen impresentables que defraudan a las haciendas más de 2.300 millones de euros cada año? Eso es injusto, y una fiscalidad progresista y al servicio de la gente no puede tolerar que las instituciones no hagan su trabajo en la lucha contra quienes nos roban a todas las personas. Y por eso es necesario que las fuerzas progresistas no permitamos que esto siga así. Para la ciudadanía vasca es imposible entender que Partido Socialista de Euskadi, Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Podemos no lleguemos a un acuerdo para acabar con el fraude fiscal cuando somos mayoría. Mayoría en la calle y mayoría en esta Cámara. Por favor, por la gente que honestamente paga sus impuestos, por el más elemental sentido de la justicia. Sumemos nuestros votos, señora Castelo, contra el fraude fiscal. No sumen los suyos a los del Partido Popular, no los sumen a partidos que chapotean en la corrupción. Pero lo que es más grave aún, contamos con un sistema fiscal que no tiene en cuenta a la mitad de la población, a las mujeres. Y eso también es injusto, muy, muy injusto. Porque, como saben, la política fiscal, como cualquier otra política económica, no es neutra desde el punto de vista del género. Las políticas fiscales producen impactos diferentes en las vidas de las mujeres y los hombres, y hay que analizar los diferentes impactos que, en función del género, tienen las cargas y los beneficios fiscales. Una Euskadi que quiera avanzar hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres no puede mirar hacia otro lado en esta cuestión. En el Elkarrekin Podemos entendemos que la fiscalidad es la herramienta necesaria para conseguir una sociedad más solidaria, menos desigual y más justa. La fiscalidad es uno de los elementos claves para la cohesión social y para el progreso de un pueblo en su conjunto que no deja a ninguna persona atrás. Y por eso entendemos la fiscalidad como la base para que en una sociedad las cargas se repartan en función de las posibilidades de cada persona y los recursos se redistribuyan según las necesidades de cada una. Porque no debemos olvidar que solo bajo el paraguas de la justicia social, seremos capaces de garantizar unos servicios públicos, gratuitos y de calidad que sean la base de una igualdad de oportunidades real en nuestro país. Y para ello es imprescindible dotarnos de un sistema tributario que persiga los fines de suficiencia de ingresos, de equidad, de eficiencia, de redistribución de la riqueza, que incentive la actividad económica y la creación de empleo de calidad y que fomente la igualdad entre mujeres y hombres. En definitiva, una política fiscal progresista. Y precisamente por todo lo apuntado anteriormente, las fuerzas progresistas, que repito, somos mayoría en este Parlamento, tenemos el deber de llegar a acuerdos que promuevan el cambio de este injusto sistema fiscal. Revisando los programas electorales de las fuerzas progresistas, del Partido Socialista de Euskadi, de Euskal Herria Bildu y del Elkarrekin Podemos,
y las intervenciones anteriores que se han hecho en este mismo Parlamento, veo que realmente podríamos sentar las bases de una política fiscal que vaya en la dirección contraria a la del Partido Popular y la del Partido Nacionalista Vasco. No es que sea una pena que estas fuerzas no lleguemos a acuerdos, es que sería imperdonable, porque lo que está en juego es mejorar la vida de toda la ciudadanía. E insistiré una y mil veces que hay una mayoría en esta Cámara, una mayoría progresista, que en este país son mayoría quienes quieren una política fiscal progresista y que es imperdonable faltar a la palabra dada en los programas electorales. Porque hoy es posible un acuerdo en materia fiscal muy distinto a las rebajas de impuestos del Partido Popular. Hoy es posible si el Partido Socialista de Euskadi quiere. Y desde luego, en el Carrequín Podemos queremos que queráis, que quieran ustedes. Queremos que suelten amarras con sus pactos con la derecha y se sienten a hablar con las fuerzas de izquierda y progresistas de este país. Por eso hoy me gustaría hacer un llamamiento a la coherencia, a la palabra dada a la ciudadanía y a trabajar por el progreso del conjunto de la sociedad. En ese sentido, e intentando aunar sensibilidades y con el objetivo de revertir las injusticias del sistema fiscal anteriormente citadas, presentamos el viernes pasado el documento 6 claves para una política fiscal justa compartida por las fuerzas progresistas. Documento que es la columna vertebral de las resoluciones que presentaremos una vez el debate sea suspendido. Este documento consta de 6 claves que citaré muy brevemente a continuación. La primera, promover la progresiva convergencia de la presión fiscal de la Comunidad Autónoma de Euskadi con la media de la Unión Europea. La segunda, igualar progresivamente la tributación de las rentas del capital y del ahorro con las del trabajo. La tercera, recuperemos la figura de un impuesto que, sea cual sea su nombre, grave de verdad a los patrimonios, que los grave de verdad. En cuarto lugar, luchar contra el fraude fiscal, más allá de titulares de periódicos. Luchemos de verdad, pongamos medidas concretas encima de la mesa, medidas eficaces para acabar con esta lacra. Quinto, introduzcamos la perspectiva de género en las políticas fiscales que se apliquen en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y sexta y última clave, sentemos las bases de una fiscalidad verde en Euskadi. Son 6 puntos, 6 claves, 6 orientaciones para una política fiscal justa que deberíamos compartir, como mínimo, las fuerzas progresistas. Es decir, el Carrequín Podemos, Euskal Herria Bildu y Partido Socialista de Euskadi. Más aún, son contenidos presentes en los programas electorales de estos 3 partidos. Son el compromiso que ya hemos adquirido con la sociedad vasca. Son nuestra palabra. ¿Podrá alguien defender votar contra su programa electoral? ¿Podrá alguien que se llama progresista, de izquierdas o socialista votar en contra de su programa y a favor del Partido Popular? Ojalá que esto no ocurra. Porque la ciudadanía vasca, las personas jóvenes, las pensionistas, las desempleadas, quienes sufren las consecuencias de una política fiscal injusta, quieren soluciones. Y por ello, desde el Carrequín Podemos, proponemos a las fuerzas progresistas que seamos capaces de cumplir con nuestra misión en esta Cámara. Es decir, que seamos capaces de que nos pongamos al servicio de la sociedad vasca en su conjunto sin dejar a nadie fuera y que lo hagamos cumpliendo la palabra ya comprometida con Euskadi. Eskerrik asko.